Familia Católica. Maximiliano Kolbe. Evangelización y martirio. Acaban de regalarme este libro. ¿Es de aventuras? Es la vida de San Maximiliano Kolbe. Ah, vaya. La vida de un santo. Un santo al que los soldados nazis mataron en el campo de concentración de Auschwitz. ¿Eh? ¿Entonces en ese libro aparecen soldados? Soldados con ametralladoras y prisioneros que se escapan. ¡Qué bien! Yo quiero que me leas esa historia. Sí, por favor, papá. Está bien. Pues veréis. Durante la Segunda Guerra Mundial, los soldados nazis construyeron cárceles enormes donde metían a cientos de prisioneros. Esas cárceles se llamaban campos de concentración. Alguien se ha fugado. Ojalá lo consiga. ¿Pero qué dices? ¿Sabes lo que ocurrirá si lo consigue? Matarán a 10 de nosotros. Madre, ayúdale a escapar de este infierno. ¡En pie! Uno de vuestros compañeros se ha fugado. Así que 10 de vosotros moriréis de hambre en una celda. Tú, da un paso al frente. Tú. Aquel sargento seleccionó a 10 presos para encerrarlos en una celda y dejarles morir de hambre. ¿Y tú? ¿Yo? Por favor, señor, tenga piedad de mí. Soy padre de familia. Mi mujer, mis hijos. ¡Levanta! Oh, se lo suplico, por favor. No quiero morir. Yo iré en su lugar. ¿Cómo dices? He dicho que estoy dispuesto a cambiar mi vida por la suya. ¿Quieres ser un héroe? Está bien. Me da igual quien muera de los dos. Para mí solo sois números. Lleváoslos a la celda de castigo. ¿Quién es el de las gafas? El padre Maximiliano Kolbe, señor. Un sacerdote católico. ¡Qué valiente! ¿Y murió, papá? Sí, fue santo y mártir. Para hacer eso hay que ser un superhéroe. ¡Ja, ja, ja! Es que los santos son más valientes que los superhéroes. Vaya. ¿Sabes cómo empezó a ser valiente? Cuando era un niño, su país, Polonia, estaba invadido por los rusos y las prácticas de religión estaban prohibidas. Si los soldados rusos te veían rezar, te encerraban en la cárcel. Incluso podían matarte. Por eso, los padres de Maximiliano tenían un pequeño altar escondido dentro de un armario. Y Maximiliano iba a rezar allí todos los días. La Virgen de Częstochowa es la patrona de Polonia. Allí se le tiene mucha devoción. Para eso también hay que ser muy valiente. Sí, porque si los soldados hubieran descubierto el altar... hubiera ocurrido una desgracia muy grande.
Por eso, los padres de Maximiliano eran muy católicos y su fe estaba por encima de las amenazas de los soldados. ¿Rezaban en secreto? Sí. Resulta que un día Maximiliano, bueno, quiero decir, Raimundo... ¿Raimundo? Sí, su verdadero nombre era Raimundo. Cuando ingresó en la orden franciscana, pasó a llamarse Maximiliano. Bueno, el caso es que un día, cuando era un muchacho, Maximiliano hizo una travesura. Raimundo, lo que has hecho está muy mal. Si sigues comportándote de esta manera... Niño mío, ¿quién sabe lo que será de ti? Desde aquel día, Maximiliano cambió de actitud. Pasó a ser un muchacho muy callado y serio. Sus padres estaban asombrados. Me preocupa, Raimundo. No sé, desde que le reprendí aquella vez, está... No es él. Algo le pasa. Sí, yo también me he dado cuenta. Tendremos que hablar con él. Oh. Realmente era otro muchacho. Maximiliano había cambiado por completo. Seguía rezando como siempre, pero cuando rezaba, lloraba. Su madre le veía rezar llorando y estaba preocupada. Raimundo, hijo, ¿qué te ocurre? Verás, mamá, ¿recuerdas aquel día que me reprendiste? Claro que lo recuerdo. Desde entonces no eres el mismo. ¿Te acuerdas de lo que me dijiste? No recuerdo las palabras exactas. Me dijiste, niño mío, ¿quién sabrá lo que será de ti? Sí, ahora lo recuerdo. Pues aquellas palabras me hicieron pensar mucho y pedí a la Virgen que me hiciera ver qué sería de mí. Se lo pedí muchas veces, hasta que un día la Virgen se me apareció. ¿Quieres estas dos coronas? En sus manos llevaba dos coronas, una blanca y otra roja. La corona blanca significaba que perseveraría en la pureza. Y la corona roja significaba que sería mártir. Madre mía, acepto las dos. Entonces la Virgen me miró con mucha dulzura y desapareció. Desde ese momento, su madre tuvo la intuición de que su hijo moriría mártir. ¿Se le apareció la Virgen de verdad? Pues claro, ¿no creerás que fue su imaginación? Todo fue real, tan real que Maximiliano cambió por completo. En cuanto pudo, ingresó en la orden franciscana junto con su hermano. Dentro de un mes será la fiesta de la Inmaculada Concepción, así que se me ha ocurrido formar un grupo de apostolado. El grupo se llamará Los Amigos de la Inmaculada Concepción, en honor a San Maximiliano Kolbe. ¡Oh, Maximiliano Kolbe! Es la historia que nos contó papá. Ya veo que sabéis algo de este santo. Sí, sabemos que fue muy valiente. Maximiliano fundó un grupo de apostolado llamado la Milicia de la Inmaculada, cuya labor principal era editar una revista mensual que se llamaba El Caballero de la Inmaculada. Nosotros también imprimiremos una revista. ¡Bien! ¡Seremos periodistas! Eso... Todo el mundo leerá nuestra revista y seremos famosos. Bueno, la revista es importante, pero no es lo más importante. La fama tampoco. ¿Ah, no? No. Veréis lo que decía Maximiliano. No olviden, muchachos, que no se trata de ganar suscriptores, sino de salvar almas. Es muy importante que se imprima El Caballero en millones de ejemplares, pero es más importante que con él se envíe una oración. Porque cada número debe ser preparado con la oración. El objetivo de nuestro grupo y de esta revista es convertir al mundo entero mediante la devoción a la Santísima Virgen.
Maximiliano tenía una grandísima devoción a la Virgen María. Bueno, nuestro primer número saldrá el 8 de diciembre, Día de la Inmaculada. Así que hay que ponerse manos a la obra. Pero antes de empezar, vamos a rezar a la iglesia para pedir que esta revista haga mucho bien. Cuando era joven, Maximiliano siempre rezaba en los primeros bancos para no distraerse con la gente que entraba y salía de la iglesia. Eso mismo haremos nosotros. ¿Sabes, mamá? Maximiliano quería convertir al mundo entero. ¡Hasta llegó a Japón! Aprovechaba los largos viajes en tren para hacer apostolado con los demás viajeros. La Virgen es nuestra madre y es el camino seguro para llegar al cielo. Ella hace que nos sintamos muy queridos, especialmente queridos, como una buena madre quiere a su hijo. Si tenemos devoción a la Virgen, ella nos llevará a su hijo, nuestro Señor Jesús. A Maximiliano le gustaban las nuevas tecnologías. No solo fundó un periódico, sino que también montó una emisora de radio cuando en aquel momento solo existía una radio católica en todo el mundo, Radio Vaticano. Esto fue algo muy difícil de hacer en aquel tiempo. Vaya, ¿era un gran periodista católico? Pues sí. Yo también quiero ser periodista, ¿sabes? En la parroquia vamos a editar una revista. Después quisiera hacer una radio que emita para toda la ciudad. Bueno, eso está muy bien. Pero lo más importante no es hacer periódicos y radios. Lo realmente importante es ser santo. ¿Ah? ¿Ser santo? Sí, ese es el objetivo. Quiero que seáis santos y grandes santos. Padre, ¿no le parece pedir demasiado? No. La santidad no es un lujo, sino un deber y un compromiso de familia. Dios lo quiere. Sed santos porque yo soy santo. Todo hijo debe imitar a su madre. Nuestra madre es la Inmaculada, la Santa. Por eso debemos ser santos. Pero ser santo es muy difícil. No, muchachos. Es sencillo y fácil. ¿Tenéis una tiza? Aquí en la pizarra voy a escribir la fórmula de la santidad. La V minúscula es nuestra voluntad. La V mayúscula es la voluntad de Dios. Cuando estas voluntades chocan, surge el dolor, el sufrimiento. Cuando estas dos voluntades se identifican, es decir, cuando hacemos lo que Dios nos pide, viene la paz del corazón. ¡Qué sencillo es, ¿verdad? Pues parece que sí. Y así es. La vida es breve, así que debemos emplear todo nuestro tiempo porque se vive solo una vez. Es necesario ser santos, no a medias, sino totalmente, para gloria de la Inmaculada y la mayor gloria de Dios. Tengo que daros una mala noticia. La furgoneta de reparto se ha estropeado, así que el próximo día 7 de diciembre tendremos que repartir las revistas a pie. Venga, necesito un voluntario que me ayude. ¿Nadie se presta voluntario? Bueno, tendremos que echarlo a suertes. Menos mal que no nos ha tocado a nosotros. Sí, por poco. Chicos, ¿os importa ir vosotros? Lo siento, te ha tocado a ti. Nosotros tenemos entradas para ver la final de fútbol. Pero...
pero es que ese día tengo que ir a visitar a mi abuelo al hospital. Todos los sábados voy. Oye, ¿tienes idea de lo que nos ha costado conseguir esas entradas? Pero mi abuelo se pondrá muy triste si no voy a verle. Se siente... Voy a leerte cómo murió Maximiliano. Estuvo 14 días encerrado en el calabozo. ¿Querían matarle de hambre? Así fue. Él y otros 9 prisioneros estaban allí encerrados. Sus compañeros iban muriendo poco a poco. Ánimo, hermano. Ten fe. Ahora es difícil tener fe, padre. Me estoy muriendo. Tu sufrimiento tiene más valor del que crees. ¿Más valor? ¿A quién le importa mi sufrimiento? Aquí todos somos un número, no lo entiende. Te equivocas, hermano. Para Dios no somos un número. Somos sus hijos. Ves a la Virgen. Ella te dará fuerzas para morir en paz. María es el camino para llegar a Jesús. Descansa en paz, hijo mío, descansa en paz. ¿Ha muerto otro? No tienes fuerzas ni para hablar, ¿eh? ¡Soldados! ¡Ayudadme a sacar a otro muerto! ¿Y así murió también Maximiliano? No exactamente. Verás, sus compañeros iban muriendo conforme pasaban los días, pero él resistió el hambre. Estaba enfermo y a punto de morir, pero aún así sacaba fuerzas para ayudar a morir a sus compañeros. Al cabo de 14 días, los soldados decidieron ponerle una inyección letal para matarle. Cuando murió, los soldados comentaron: eso sí que es un hombre. Y sufrió todo eso por haberse cambiado por aquel hombre. Sí, ese fue su martirio. ¿Y qué fue de aquel hombre? Logró sobrevivir en Auschwitz hasta que fue liberado por las tropas aliadas. Y todo gracias a San Maximiliano. ¿Sabes? Una vez, cuando era un muchacho, Maximiliano apuntó en su agenda el siguiente propósito: entregarse a los demás hasta el sacrificio supremo. Y así lo hizo. Juan, mira, he estado pensando en lo que dijiste de tu abuelo y he decidido cambiarme por ti. Yo iré a repartir la revista para que puedas ir a visitarle. Bueno, no te preocupes, tu abuelo es más importante que ir al partido. De nada, adiós. Me parece muy bonito lo que has hecho. Estoy muy orgulloso de ti y seguro que la Virgen está muy contenta. Hoy es el día de la Inmaculada Concepción y me gustaría hablaros un poco de San Maximiliano Kolbe. Él fundó el mayor convento católico del mundo, llamado Niepokalanów, que está en Polonia. Cuenta con 800 franciscanos dedicados al apostolado de la devoción al Inmaculado Corazón de María por todo el mundo. Tienen varias imprentas y editan publicaciones apostólicas. La devoción a la Virgen nos llenará de paz y de alegría. Jesús, te pido que la revista que hemos repartido ayude a la gente a querer más a la Virgen María y a ti. Te lo pido por la intercesión de San Maximiliano Kolbe. Amén. ¿Sabes, Elena? Creo que tenemos unos hijos maravillosos. Sí, estoy muy orgullosa de ellos. Ojalá aprendan de San Maximiliano el amor a la Virgen María.